Como vosotros ya sabréis, estamos en la sección prensa basura, sección donde repasamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e internacional. Hoy estamos a día 13 del 10 del 2017, viernes 13, noche de terror auténtico. Y vamos a ver cómo salen las portadas del día de hoy, porque cuidado, hoy, para mí, donde vienen más interesantes son las extranjeras. Así que cuidadín, estar atentos a la película. El Sport. Entrevista del Diario Sport a Andrés Iniesta. Nunca engañaría al Barça, dice Iniesta. Hablar con el presidente tuvo valor, dialogando es cómo se solucionan los malentendidos. Yo creo que está dejando un mensaje ahí político, eh, con estas declaraciones. Me da a mí la sensación, ¿no? Porque esto ya lo dijo en Twitter, ¿eh? en unas declaraciones suyas, cuando hubo todo el jaleo este de de Cataluña, España, ¿eh? que el diálogo ¿eh? soluciona todo. ¿eh? Pues aquí lo vuelve a repetir. Hay opciones de que Rusia 2018 sea mi última cita con la selección, dice Andrés Iniesta. Ahí está. Iniesta que como veréis, ¿eh? pues ha hecho el tour por toda la prensa catalana. ¿eh? Abajo dice Valverde con todo ante el Atlético. No reservará jugadores tras el parón de selecciones. También dice El Barça a la élite round en fútbol sala, señoras y señores, sí, debut europeo del Barça de Sito en la Euroliga Baloncesto hoy, señoras y señores. Vamos a ver qué dice El Mundo Deportivo, dice Capitán Barça. Fotos exclusivas Mundo Deportivo, Andrés Iniesta también en portada, lo dicho ha hecho un tour. Andrés Iniesta pasa a revista a su pasado, presente y futuro en el club azulgrana, que es su vida. Ya sabéis que fue renovado recientemente. Para toda la vida, ¿no? Como quien dice. He dado lo máximo al club. Y puedo seguir haciéndolo. Ahí está, señoras y señores. Abajo, noticia importantísima. Que pone. Al Kelaifi investigado, señoras y señores. Cuidadín con este tema, ¿eh? Que va a dar de qué hablar. La justicia suiza. Relación al dirigente catarí con la adquisición irregular de los derechos de TV de varios mundiales. Ahí está. Pone PSG habría comprado entre comillas a Jerome valque También pone Coutinho beneficiado por la situación red. Español levante hoy a las 9 de la noche. Aquí que no le gusta jugar el viernes y lunes. Es que lo digo yo siempre. Si es que es una mierda jugar viernes y lunes. Es que no es que no le guste aquí. Es que es una mierda. Luego Barça-Panaitinaikos Sito debuta ante Xavi Pascual en la Euroliga Ahí está, señoras y señores Eso es el mundo deportivo Vamos a ver a prensa madrileña que no madridista El diario AS Centenario Zidane Mañana ante el Getafe cumplirá 100 partidos con el Madrid Suma 7 títulos y tiene un porcentaje De victorias del 74,7% Lo cual me parece una auténtica brutalidad Que tenga 7 títulos ¿eh? En 100 partidos Brutal Esperemos que siga sumando, ¿eh? a pesar de que esta temporada pues, se le ponen las cosas complicadas. ¿no? Arriba pone Messi llegó y solo hará un entrenamiento. Simeone trabajó con todos. Godín y Jiménez se incorporaron. Nada más llegar de Montevideo. Recordar este fin de semana: Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Aquí lo comentaremos en directo live on pay per view. Vaya partidazo esta jornada, señores. En el peor momento llegan los partidazos, porque siempre que vienen de las elecciones, eh, ¡pum! Partidazo al canto. Eh. Yo inventé el bar y lo tengo registrado, dice un señor eh, madrileño, Francisco López, reivindica el sistema de videoarbitraje. Abajo, declaraciones de Quique, jugar en viernes no ayuda. No me gusta ir como invitados a las grandes bodas de Madrid y Barça. No sé qué significa eso de la grandes boda de Madrid-Barça, pero bueno, la verdad no, no entiendo la declaración. I don't understand, sorry man. Luego pone recital de Doncic en el debut del Madrid ante el 74-88. El Olympiacos ganó 75-64 al Vasconia. El Unicaja ganó 68-67 al Fenerbache. Y hoy juega Kinky Valencia y Barça-Panaitinaikos. También hablan de tenis. Un Nadal casi perfecto borra a Fognini. Arrasó al italiano 6-3-6-1 y se mide hoy en cuartos a Dimitrov. Ahí está, en el Masters 1000 de Shanghái. Vamos a ver qué dice el diario Marca. ZZ100. Ahí está. Cidán será centenario mañana en Getafe. Florentino Pérez escribe en Marca. Su pasión nos ayudará a seguir cumpliendo nuestros sueños. Ahí está, le ha quedado muy bonito ¿eh? la frase a Florentino. ¿eh? Solo falta que hubiera dicho: Y para que se cumplan, ficharé a Mbappé. Pero no, ya no lo va a fichar. Don Chic Estratosférico, ahí está. Luca lideró a su equipo en Turquía en la primera jornada de la Euroliga doble, doble de Ayón. Baloncesto es lo que tiene, ¿no, señoras y señores? Que te sale un jugadorazo impresionante, descomunal, desproporcionado analmente hablando, y pues se lo lleva a la NBA, ¿no? Eso es lo que pasa. Y tenemos un chaval que como Doncic, que es una perla increíble, ¿eh? un jugadorazo jovencísimo que está despuntando de manera increíble, pero pues llegará a la NBA y dirá: me voy a la NBA. Solo Felipe Reyes eh, ha resistido la llamada y Juil, ¿no? Los demás se eh, han dicho, me piro, papiro, señoras y señores. Abajo pone también, bajo sospecha, al Alkelaifi, presidente del PSG, investigado por mmm, presunto soborno al exsecretario general de la FIFA por los derechos de la TV de dos mundiales. También pone, mundial sub-17, España busca los octavos. A las 4 y media juega hoy. Se mide a la débil Corea del Norte. Francia, posible rival. Y los granotas llegan tras dos derrotas. Español, levante a las 9, señoras y señores. Arriba pone Messi la amenaza fantasma. Leo, que llega lanzado, se estrena en el Wanda tras ser la pesadilla del Calderón. Y ni está recuperado, ya se entrena. Ya se pone a temblar el, el Atlético, la verdad. Torres. Podría jugar su partido 300 en Liga. Godín y Jiménez llegaron ayer y apuntan al titular. Yo espero que Torres no juegue el partido contra el Barça. Porque la verdad, el año pasado se dedicó a poner a Torres contra el Madrid contra el Barça. Y la verdad, Simeone, la cagaste bien cagada. ¿eh? O sea, mejor déjate de Torres, déjalo en el banquillo en la grada, donde sea, ¿eh? Porque la verdad, ese chaval no está para estos partidos ya, no está, no está. Esa es la realidad. Vamos a ver la prensa sevillana. El estadio deportivo dice cumbre por Arana desde Brasil. Anuncian una reunión para este fin de semana entre un representante del Sevilla y el Corinthians que pide 15 millones. Ahí está, señoras y señores, un futbolista brasileño. Bueno, no sé dónde es, pero juega en el, en el Corinthians brasileño, eso sí. ¿eh? No lo conozco, la verdad, este futbolista. No tengo el placer. Y también pone a la derecha: eleva el listón. El mejor arranque de ese tiene en un campeonato. También es el tercer mejor inicio del Betis en primera. Ahí está, señoras y señores. Pues le deseamos lo mejor al Betis, ¿eh? Que la verdad me cae fenomenal, ¿no? Vamos a ver la prensa inglesa y aquí viene lo grueso. Sánchez is off. Wenger admits Starman set to go in January. Ahí está. Wenger admite que se puede ir Alexis Sánchez este enero. Van a salir del Arsenal todos como ratas cuando se hunde el barco. ¿eh? Agüero dice, I'm, I am lucky to be alive. Tengo suerte de estar vivo, señoras y señores. Y vuelve ya ¿eh? de, de la baja que estaba de baja por el tema del accidente, ¿no? Con el taxista, madre mía, qué barbaridad. Vamos a ver lo que dice más prensa inglesa, señoras y señores, el Mirror Sport. Dice, Going cheap, Sánchez and o'chill set for Cat Price January exit Wenger admits Superstars could leave Ahí está, admite que las Superestrellas pueden salir Tanto Ozil como Alexis Sánchez se pueden ir en enero, ¿eh? Hasta luego, Lucas eh, No me extraña, señores, no me extraña Lo mismo en el Daily Express January sales, ahí está, ventas de enero Wenger now admits Stars Ozil and Sánchez might to go in next window Ahí está Abajo pone Agüero, just thankful to be alive. En fin, la prensa inglesa, todos se hacen eco de que Alexis y Ozil se pueden ir, ¿no? La italiana dice, Corriere de los por, il più bravo. Per gli italiani, allegri e il tecnico migliori della A. Max raccoglie il 54% dei consensi dietro di Luis e Spaletti, del 32% de Glient. Attivisti, l'allenatore conta più del 50%. Ahí está, signore e signori. Arriva con Inter Milan, fa storia in caso mai così ricco. Superati il 4,5 milioni esclusiva. Alan canta Napoli: diamo spettacolo, siamo da scudetto. La Roma, snodo chiave, sarà un grande match. Passiamo alla gazzetta dello sport, signore e signori. Qui non si pasa, Inter Milan. Por aquí no se pasa, señoras y señores. Partidazo, Inter Milan. Arriba pone: y Messi de Italia, Mertensi Di bala 10 de oro, que numeri per Napoli e Juve. Hombre, decir que Messi de Italia, Mertensi Di bala bueno, está muy lejos de Messi, ¿no? Ya quisieran ellos, ¿no? Pero bueno, hay que vender la moto, señoras y señores. El avola portugués. No, a festa como esta Aí está, rima e todo Oleiros 2, Sporting 4 Gran victoria del Sporting de Lisboa Bonepalinha e Podense Brillaron no jogo que foi muito más que un jogo A la derecha, Abubacar já é dragado do copo inteiro E eh, 2016-2017 fechou con prejuízo de 35,3 millones. Vamos a ver qué pone también Eliseu, Salvio, e Jiménez, voltaron lesionados. O sea, el Benfica muy mala suerte, la verdad, ¿eh? muy mala suerte. Y por último, L'Equipe, señoras y señores, Al a toda portada y lo dice claro, el veneno de la sospecha. El jefe del Bain Media Group, Nasser Al es objeto de una investigación sobre la corrupción. En la judicatura suiza como parte de la asignación de los derechos de televisión para las copas mundiales de 2026 y 2030. Un caso que es embarazoso para el presidente del PSG y su club. Ya apuntado por la UEFA en el marco del juego limpio financiero, señoras y señores. El fair play financiero. En fin, mmm, graves acusaciones. Por cierto, esta noche partidazo lo pone ahí en portada. Olympique de Lyon contra Mónaco 8-45. Lo más seguro que me lo vea, ¿eh? Falcao contra mi gran amado. No me sale el nombre ahora. <laughs> se, me sale, se me ha ido el nombre de la cabeza, pero bueno, da igual. Partidazo, lo veré. <laughs> y bueno, señoras y señores, aquí se termina la sección. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis dejar un like, que es total y absolutamente gratuito. Ya sabéis, tenéis mi Twitter, mi Instagram para seguirme si queréis. Es totalmente gratis. Y si quieres ser un Voxcriptor más en este canal, eh, de estos fantasmas inactivos, pues podéis ser uno de los 45.285 Voxcriptores suscribiéndote, que es gratis. Nos vemos, señoras y señores.